Muy buenos días, preciosos, ¿cómo están? Los saludo desde la ciudad de Bogotá con un frito delicioso, señores. Miren nada más mi cara como está de linda. Aquí voy con unos familiares, se los presento oficialmente. La familia que tengo en Bogotá. Que bendiga ya a los fans. Estamos aquí en la carrera séptima, bastante gente en bicicleta por este sector. Nosotros hubiéramos tenido bicis, créame que hubiéramos echado la montadita en bicicleta toda la carrera séptima hasta la Plaza Bolívar. Ahorita nos toca irnos en Transmi porque ¿qué más hacemos? La paloma tocó a la guardadita, mi amor. Estamos en el parque de las 60, este se le conoce como el parque de los hippies. ¿Qué es todo esto, eh? Acá está el letrerito de Bogotá, señores. Y me estaba comentando por acá una prima que por aquí estaba la casa de Claudia López, la ex alcaldesa de Bogotá, que supuestamente la casa de ella estaba entre estos edificios. Bueno, ahora estamos pasando por la calle 59. Toda esta zona, señores, son de bares. Mira, aquí donde veníamos hay muchos barecitos. No, es como la zona de las discotecas. La verdad es que yo no soy muy buena para andar en carro. A mí me da como una malujerita. Pero ya después de que me bajo, empiezo como una lora, mi amor. Hable y hable y hable. Aquí les presento la ciudad de Bogotá, pues preciosos, mira. Qué cosa más linda. Ay, mira. No sé si alcanza a percibir, pero ahí arriba está Monserrate. O sea, usted puede subir dos maneras, en teleférico o a pie. A pie, si quiere, vaya, con mucho gusto, se demora. Y la otra es en teleférico. Hola. Hola. La gente suele subir muchísimo arriba a Monserrate para temas religiosos. Dicen que la gente a veces, cuando quieren cumplir alguna penitencia o pedir algo, se han subido de rodillas. Imagínense, todo este reguero de escalones hasta arriba la parte de Monserrate. Este tunelcito que ustedes están viendo lleva a varias universidades. Razón por la cual estamos en la estación Universidades, y aquí están universidades muy de fino caché, se puede decir. Está la Universidad Distrital, la Universidad del Rosario, que son universidades carísimas, señores. Me hubiera encantado estudiar en una universidad de Bogotá, así súper bonitas. Pero bueno, me dio para estudiar en la Universidad de la Amazonía y me siento muy orgullosa de mi universidad, porque ahí estudié contaduría pública, me gradué de contadora, la ejercí unos días, digo unos añitos, y ahorita, míreme, dedicada a los viajes con la paloma. Así es la vida, señores. Aquí hay mucha gente vendiendo cosas de segunda, todas son cositas de segunda, ropa, juguetes. Vea, todo este sector por aquí es un mercado, callejeros, así que si usted es buen regateador, mi amor, por favor se viene ahí a buscar cositas, pueden haber cosas muy bacanas y a muy buen precio. Del río San Francisco. Este viene de arriba de la montaña de casi Monserrate y entonces va bajando hacia abajo de la séptima. ¿Antes era un río eso? Sí, todo esto mire que se ve con agua. Ah, y ahorita ya lo hicieron como unos estanques. Exacto, lo encanalaron. Como era río, entonces les quedó mejor así por lo de los transmilenios y lo del transporte. Muchas veces se desbordaba. ¿Y sabe que se mira más bonito así que fuera solamente el río? Sí, se ve claro. Más organizadita. Sí. Bueno, aquí otra de las cosas que me encanta de Bogotá es que es una ciudad llena de grafitis. Vea, por todo lado usted ve grafitis. No iremos a conocer Monserrate para que no me estén diciendo suba Monserrate. Estamos pasando por unas casitas muy coloniales, aunque ya les han reformado ciertas cosas. Quizás la pintura, le han cambiado de pronto un poco el techo. Mira esas casitas de allí de piedra, se ven espectaculares. Mira, las casitas antes eran así, con ventanas de madera, puertas en madera, techos en teja de barro. Son hermosas esas casas así. Es que vamos a pasar a un lugar que se le conoce como el Chorro de Quevedo. Este lugar es emblemático, típico para visitar, porque según la historia, cuando hubo todo el tema de colonización y vino el señor Quesada a colonizar estas zonas, ahí en el Chorro de Quevedo habían unas pocas casitas hechas en choza, las ventanas en madera, muy coloniales, y ahí fue donde se asentó como tal la colonización aquí en Bogotá, y desde ahí fue donde se empezó a expandir lo que hoy conocemos como nuestra capital, como Bogotá. Esto es típico de las casas antiguas de Bogotá, estas ventanas así, se ya está transformada. Ahora vamos a entrar en el sector que se le conoce como la Candelaria Antigua, ¿sí? Las calles, señores, todas son en piedra. No es como las que veníamos andando allá atrás. Y esa calle es más cerrada. Por aquí solamente es paso peatonal. Mira esas casitas. Estas son una bebida muy popular acá en Bogotá. Vamos a ver si logramos tomar una chicha más arribita. Oh, esta parte me parece espectacular. O sea, la chicha ha sido por generación en generación una bebida muy típica y muy ancestral
digamos que todos los abuelos, ustedes la pueden ver hasta en los murales, la abuelita tomando chicha en una cosita de totumo. Entonces, sí o sí tenemos que probarla, señores. Si estamos por acá en Bogotá, tenemos que probarnos una chicha. Que mi papá hacía un chamberlain, que le llaman, y le hacía una chicha de muchos días, eso ya fue refermentada con maíz, y eso le recalentaba a uno la barriga. Vamos a ver cómo son las chichas por acá, preciosos. Este indio que ustedes vieron ahí representa la gente que estaba situada, nativa de aquí de Bogotá. Esto es lo que se conoce como el Chorro de Quevedo. Esta zona de acá. Esta parte fue donde formaron las 12 chocitas y la iglesia era aquella, que todavía la ves original. Y aquí este es el Chorro de Quevedo. La historia dice que aquí habían asentado 7 chocitas. 12 chocitas. Nativas, de gente, de indios que vivían en esta zona. Y luego ya después con la colonización de Gonzalo Jiménez fue que vinieron hasta este lugar, y aquí fue donde empezaron la colonización de Santa Fe de Bogotá. Aquí empezó Bogotá. Aquí fue donde empezó Bogotá como tal. Esta es la iglesia original. Mire nada más que allá la campanita está hasta viejísima. Y mire, mire esta ventanita, por ejemplo, está todavía hecha en madera. Es una ermita porque es pequeñitica. Todavía guarda su esencia. Se ve espectacular, parce. Yo nunca había venido a este sector y me alegro que me hayan traído acá a conocer un poquito la historia de Bogotá. Estas son las chichas que ustedes pueden tomar acá. Hay de varios colores, no sé qué serán, menos de diferentes sabores. Los colores son las frutas, mi amor. Ah, los colores. Este es de corozo, de guanábana, de mora, tradicional, mango biche. Pero todo es chicha. Todo es chicha, sí, sí señor. ¿Y cómo se hace la chicha? ¿Cómo la hacen? Se pone maíz. Se entierra y se pone a fermentar. Después se saca, después de 8 días se saca, se cocina y se deja fermentar con helado de panela o caña de azúcar durante un mes y ya después se saca la venta. Esta vale 5, esta 8 y esta 10. Bueno, vamos a probar una. A mí me dicen que la chicha morada es rica. Esta, perdón, con el permiso de la señora, esta es chicha de corozo. Una fruta típica, creo que de la costa. Esta chicha es de guanábana. Esta chicha morada es de mora, pero dicen que hay una chicha de maíz morado, ¿sí? Pero no la tienen ahorita acá. Esta es la típica. La de maíz. Esta es la de maíz, la tradicional. Y esta es de mango biche. Mango biche. ¿De mango biche? ¿De cuál quieren ustedes? Para que probemos así. Ustedes no hayan probado. Yo quiero de la verde. Uy, esto está espeso, parce. Yeah. Poquito porque es bendito. Vamos a probar la chicha de mango biche. Ay, qué delicia. Oh. ¿Se siente la fermentación, parce? Oh. Rica. Está fuertecita, o sea, pero no es un fuerte de dañana, o sea, no es sino fuerte, de, fuerte, sino de la fermentada. Dulcecito y está fermentado. Dulcecito y sabe harto a mango. Y tiene un picantico. Tiene un picantico. Es el fermento del maíz. Sí, es el fermento del maíz. Sí, tiene un picantico, arde como un poquito y me hace acordar al chamberlain de mi papá. Algo así, solo que este no me calienta la barriga como el de mi papá. Vea, planzazo que sí o sí tienen que hacer es que cuando vengan al Chorro de Quevedo se tomen una chicha, ¿oyeron? Tómese la que vale 100% la pena. Diferentes sabores. Y tienen diferentes sabores. Diferentes colores. Si usted se toma más de una botellita, o sea, más de una botellita de esas, empieza a andar churuleco por acá, parce. O sea, le va pegando porque esto, sea como sea, la fermentación tiene como alcohol, ¿o qué? No, es el fermento del maíz. El fermento del maíz es fuertecito, entonces hay que tomárselo suave, mi amor. Nada de tomarse esto como si fuera agua panela, porque si no, mi amor, después va a estar bajando por aquí a 4 patas, no aguanta. Bueno, a 2 patas y a 2 manos, más bien. Ya, así que acuérdese que anteriormente aquí en este sector eran los chicchas. Los chicchas. Por eso se toma mucha chicha. Uh-huh. Viene de chicchas. Y ahí es donde se forma esta bebida tradicional, y ya ahorita todo el mundo la prueba acá. Es algo típico para probar. Tú siendo mi esperanza, lo íntimo de mi alma, virgen a quien reclama mi corazón. Mira, acá ya está la Universidad de La Salle, una de las universidades más caras de aquí en Bogotá, señores. La Salle es una de las más famosas. ¿Por qué es famosa esa universidad? Aquí estudiaron muchos de los próceres de la independencia de Bogotá. Los duros de la colonización. Ya pues, o sea que esta es una de las universidades más antiguas, por decirlo así. Les voy a decir un dato importantísimo de las puertas de muchas casas de por acá, en especial esta puertota que se ve grandísima. Imagínense, yo no, es que yo mido unos 50 y esta puerta puede estar midiendo por ahí unos 3 metros, diría yo. Que antiguamente los españoles o toda la gente que vivía en esta zona se metían con caballo y todo hasta la casa. Por eso es que las puertas son tan grandísimas. Y si ustedes ven, esta madera es súper fina, mira, todavía se ve súper fina. Miren las chapas nada más, estas chapas se ven antiguas, antiguas. De
estas casi ya uno ni consigue, que hace que ellas estén así todas bonitas, es por el esmalte que le echan para protegerla. Echan un químico también para que no se lo coman los gorgojos y todo eso, por eso es que han durado estas puertotas. Yo no sé, pero yo creo que es que ya me está haciendo efecto seguro la chicha, porque más el frío conjugado, mi amor. Y aquí al frente tenemos la hermosa biblioteca Luis Ángel Arango, toda esta. Es una de las bibliotecas más mencionadas aquí en Bogotá y más importantes de Bogotá. Uy, esa iglesia que... Esa también está restaurada. Mire esta iglesia tan hermosa, ¿cómo llamará eso? ¿Una ermita, una parroquia o qué es? Sí, es una iglesia. Cuando usted sienta que le están haciendo cosquillitas, cariñitos, mi amor, si usted ve que no es su pareja, que no es su familiar, pilas, pilas, porque esta zona, por ejemplo, hoy no está tan lleno, pero cuando está lleno, la gente se aglomera una cantidad que usted le toca andar así, vea, apretada. Y ahí es donde vienen los amigos que les encanta dar cariñito. Y adiós celular, adiós platica, adiós todo. Entonces, pilas con eso, porque aquí en Bogotá hay mucha gente que le gusta el cosquilleo. Y si usted no está en la juega, mi amor, pailas. Mira cómo eran antes los trajes, parce, vea. No, pues, pucha, yo creo que uno se colocaba esa vaina y ya estaba mamado. Miren los cañones como salían de berraca las armas. Mire estos roticos por donde salían las balas. Y estoy hablando así pasito porque aquí no se puede grabar, solo se puede tomar fotos. Para lanzamisiles, me imagino. Vea, este es otro lanzamisiles, grandísimo. Póngale cuidado a esta remotaza, eso es una Harleys. Y por allá tienen otra moto, vea. Tremenda motazas, muy lindas. Son alemanas, esas son alemanas. ¿Se acuerda que ah, esa es una alemana, una moto alemana. Así eran los trajes, los uniformes de antes. Este era de 1836, vea. Y así fueron cambiando, que utilizaban como los españoles. Vea, ya tienen un sombrerito y todo. Esta es la parte más importante de nosotros los colombianos. Este es el escudo de Colombia, el cóndor de los Andes, grandísimo, imponente. Y aquí le explican a uno cada cosita de nuestro escudo, me parece espectacular. Estas son todas las pistolas cortas que habían antes. Mire esta nada más, esta sí era muy típica, muy antigua. Por aquí hay un avión más pequeño, míralo, como eran antes. Por aquí estas son las que utilizan para los ríos. Esos camiones de allá son re populares. Es muy bonito para entrar a conocer allá. Si a ustedes les encanta conocer de la parte de la historia, de la parte militar, este sector es especial, es gratis para entrar, entonces ustedes pueden ir, tomarse unas buenas fotos y todo. Bueno, ya estamos en una de las zonas que me encantan por los balcones, vea. ¡Qué belleza de balcones esos! Mira cómo eran los balcones antes, eran salidos. Estos eran balcones más abiertos y estos eran balcones más cerrados. Antes las calles no eran con números ni nada. Vea, por ejemplo, como esta, vea. Antes se mencionaban así, a calle del Carmen. No tenían como tal direcciones ni nada, ni barrios ni nada, solamente eran por calles. Vea, ahí hay otra que es Rafael Uribe Uribe. Las calles antes eran empedradas, así como estas, vea. Esta calle es muy antigua porque está todavía empedrada, no le han hecho modificaciones ni nada. Y los pisos también, vea, si usted nota, esos pisos son hechos en piedra. Esos todavía no están modernizados ni nada, estos por acá tampoco. Pero de aquí para abajo, si usted ya ve que hay algunas calles que ya están en pavimento y todo eso, que ya les han metido diferentes materiales. Ya les había dicho lo de los balcones. Estos balconcitos de acá que son súper especiales, tienen una razón de ser. Y es que antes los noviazgos no son como ahorita, mamita, que se sentan en el piso y a chupar jeta. No, mi amor, antes la mujer salía aquí a este balconcito con su traje bien hermoso y el hombre se hacía aquí con su guitarrita a tocar la serenata, el tingirin, tin, 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 tin. Le echaba la cantadita a la hembra. Y ella ahí arribita ahí con esa carita de ponqué. No como ahorita que eso le escribe por el WhatsApp, mi amor, que hubo, baje que ya estoy y nos fuimos. Aquí venía el señor Simón Bolívar por aquí a este balconcito y él venía a visitar a la señorita Manuelita Sáenz. Entonces él venía a esta casita, que no es una casita, es una casota. Ya estamos prácticamente en la plaza de Simón Bolívar. San Bartolomé, es un colegio, vea, Colegio Mayor de San Bartolomé. Dicen que aquí fue donde estudió Simón Bolívar. Está desde 1604, imagínense. ¿Todavía sigue siendo colegio? Sí. Sí, todavía sigue siendo colegio. Es que es una belleza de lugar, vea. Y aquí para allá ya está el Congreso de la República. Todo esto es el Congreso de la República, esta parte de acá. Y ya aquí estamos en la plaza. Todo esto es la plaza, señores. La Plaza Bolívar. Esta es la Alcaldía Mayor. Hubo un hecho muy tremendo, precioso, hace muchos años, que fue el Palacio de Justicia. Cuando la guerrilla vino y se tomó el palacio, hubieron muchos secuestrados, sellaron muchos magistrados, desapareció mucha gente. Fue un fenómeno terrible, una época demasiado fea para Bogotá y para Colombia. ¿Ese es el edificio de Avianca? En un tiempo se incendió y la gente se botaba por las ventanas. El 23 de julio de 1973, a las 7 de la mañana, se inició un incendio en el piso 14 del edificio de Avianca, la más alta de Sudamérica.
Cuando los bomberos llegaron 15 minutos después, descubrieron que las mangueras solo alcanzaban para acceder al piso 12. Las llamas se propagaron rápidamente entre los pisos 14 y 37. La gente estaba atrapada en los pisos altos y les tocaba subir por las escaleras, tratando de huir un poco de las llamas y poder llegar hasta la azotea. Hubo quien, presa del pánico, saltó al vacío y un hombre murió por asfixia. Quienes llegaron al techo fueron rescatados por helicópteros. En el incendio murieron 4 personas y 63 resultaron heridas. Bueno, preciosos, hay otra de las cosas que les voy a comentar y es que aquí es un lugar muy general para estafas. ¿Y a qué me refiero con esto? Que es que hay personas que se te acercan a ti para echarte un líquido en los zapatos, tú sin darle autorización, después empiezan a cobrarte porque te echaron ese líquido y te limpiaron tantico los zapatos. La gente se aprovecha de eso y si usted no le paga se vuelve un problema. Cuando fue todo lo de la toma guerrillera que hubo aquí en Bogotá, en el Palacio de Justicia, la guerrilla llegaron en un avión, cayeron allá en un helicóptero, cayeron en la parte de arriba. Realmente los que cayeron en la azotea fueron un comando de la policía especial. Cuando ya se dieron cuenta que la guerrilla había hecho la toma de aquí del palacio, pues ellos se vinieron para acá, colocaron un convoy, uno de esos carros que tienen misiles, largotes, y acomodaron ese carro con ese misil y mandaron. Primer bombazo lo dieron acá. ¡Pum! Creo que se hizo más daño fue con esos carrotanques que con lo que estaban haciendo adentro la guerrilla. Fue donde se armó todo el caos. Después de eso, empezó la balacera, empezaron a aparecer gente, de todo, precioso. Fue una época muy, muy cruda, muy dura aquí en Bogotá. Tras 27 horas de angustia, se conoció la verdadera magnitud de la masacre. Más de 100 personas muertas, magistrados, empleados, servidores públicos, militares, guerrilleros, visitantes y transeúntes. Hace parte de la historia y hay que comentarlo también. Luego de toda esa caminada tenemos que venir a almorzar algo bien bogotano. Los almuercitos son de 12 mil pesos, es como el almuerzo del día. Y aquí, por ejemplo, me voy a probar un sancocho de pescado. Vea, el pescadito por aquí. Esto es más o menos la comida que le sirven a usted, bastantica, bastantica. Por 12 mil pesos. Después de haber almorzado, salimos de la plaza, ya estamos aquí por toda la carrera séptima. Por aquí hay muchos puestos de comidas, de camisetas, de celulares. Mira, por todos lados venden ropa, venden cositas para comer, chichas. Esto es ropa de segunda, zapatos de segunda. Por acá, ¿eh? Y bueno, preciosos, pasamos a uno de los últimos lugares que vamos a estar por aquí en Chapinero, que es esta hermosa iglesia que ustedes ven aquí. Esta iglesia se llama la Basílica de Nuestra Señora de Lourdes. Es la segunda basílica, por decirlo así, iglesia más grande que tiene Bogotá. O sea, esta es la segunda, porque la primera es la metropolitana. Esta iglesia, ustedes donde la ven, es de un estilo gótico. Cuando son estilos góticos, es así como que se parecen como a castillos. Esta iglesia la hicieron en 1875 y sin duda es uno de los lugares que hay que visitar tanto en Bogotá como aquí en la localidad de Chapinero. Estas son tipo de casas antiguas, señores. Ustedes ahí donde la ven, todavía guardan como ese tipo de ventanitas. Los tejados, pues la mayoría de los tejados por aquí son así en teja de zinc. De teja de zinc, no, sino no, teja de... Eso es teja de barro. Teja de barro, eso. No, teja de barro, miren las ventanas. Vea, por ejemplo, esta de acá. Esta de acá sí ya está modificada, o sea, ya está reparada. Si ustedes ven, ya está pintada, le cambiaron algunas tejas porque estaban malas. Que hay algunas casitas que sí son netamente coloniales. Y qué bonito por eso, porque por eso es que uno sale a pasear, a conocer esa parte de la historia. Y esas casas en especial llevan más de 100 años ahí donde están. ¡Mira el trasmí! ¡Adiós, amor! Caminé bastante, precioso. Hace rato no me echaba una caminada tan grande. Me duelen un poco los pies. Vea cómo se ve Bogotá. Se ve hermosísima. Vea nada más ese atardecer que viene allá al fondo. Esta parte que se mira por acá, que alumbra todo esto de por acá. Este creo que es el Movistar Arena, si no estoy mal. Lo único que les puedo decir es que tengo una vista espectacular. La noche está perfecta. Yo creo que aquí ya me despido de este video. Gracias por acompañarme como siempre en cada uno de los videos, en cada una de las aventuras. Esta vez no lo hicimos con la paloma. Por ahora nos despedimos de aquí, de Bogotá. Nos despedimos por esta noche. Y como siempre, nos vemos en un próximo video, preciosos. Chao.